You don't love me, love. Don't you don't love. Bueno, Anthony, la Navidad se ha adelantado, ¿no? Por lo que veo. Un pelín, un pelín. ¿Qué tenemos hoy aquí? Aquí de piezas, downpipe, sin catalizador, ajá, filtros de alto flujo BMC, de momento nada más. Todo esto para este M2 del 2021-2022, de los últimos. Uh-huh. Un coche, bueno, brutal. Ya lo ves de este color que le sí. queda. Sí, 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 sí. Es una barbaridad. Wow. El cliente ya ha instalado el alerón de carbono, ya lleva el techo de carbono, ya verás el interior, bueno, es brutal, uh-huh. brutal. Este, el motor, el S58, que todo el mundo dice que es el motor del siglo. El motor del siglo. Sí, sí, 100%, porque tiene mucha capacidad. Dicen que es el motor que ha reemplazado el 2JZ del Toyota. Muchísima capacidad, ya te lo enseñaré y... Y nada, vamos a hacerle un stage. El cliente quiere un stage 1 con más sonido. Ya tiene cambiado el intermedio y el FAP quitado, el GPF. Sí. Pero quiere más sonido aún. Entonces, downpipe, filtros y un stage 1 plus bien ajustado. ¿Vale? Sí, que estaríamos yéndonos a una stage 2 tranquilamente. Sí, pero de potencia no quiere lo del stage 2. Entonces vamos a bajar un poco la potencia. La capacidad de este coche con estas piezas. Estamos hablando de 720, 740 caballos. ¡Yeah! Un momento. 720, 740 sí, sí. caballos. Lo has oído bien. Con esta relación de peso-potencia. De serie lleva 460. ¡Ostras! Si no me equivoco, un pelín menos que el M3 y el M4, que es el mismo motor. Ajá. 6 cilindros en línea, 3 litros de cilindrada. Y bueno, un turbo, obviamente. Muchísima capacidad. Joder, sí, sí. Y tanto, o sea, y con pocas piezas. Lo ves, un Stage 1 en estos motores no se dispara el precio. No se dispara el precio. Además, estos motores llevan water cooler y no intercooler, entonces uh-huh. Enfría mejor. Hay sistemas de water cooler mejores que los de serie, obviamente, pero para un Stage 1 y un Stage 2 no hace falta cambiarlo. Lo que vamos a hacerle, bueno. Filtros para que un poco más de entrada de aire, uh-huh. downpipe para un poco más de salida, más sonido y más potencia y más par, sobre todo. Madre mía, sonido. He escuchado algún M2 con sonido, como dice él. Y... Aquí de momento no he visto ninguno. De los nuevos M2 Stage 2, no he visto muchos vídeos, obviamente, uh-huh. pero en carretera no he visto ninguno. No sé si tú has visto alguno. Yo el modelo anterior. Claro, el modelo anterior un sí. montón, sí. pero estos de momento no, porque igual que el RS3, VZ5 Ajá. y los nuevos Mercedes, hay que desbloquear centralita. Ah, o sea que viene capada. Correcto. Ah. Entonces, nada grave, es un pelín más caro porque hay que desbloquear la centralita. Sí. Luego de dar problemas, no, porque el coche uh-huh. entraba ayer, martes, sí. ya verás que recibiremos la centralita mañana, día uh-huh. jueves. Sí. Y saldrá el coche viernes por la tarde o sábado por la mañana. Sí, entonces sí. en 4 días, 5 días laborales sale lo el coche tienes. Ya. Ya está la listo. Entonces tampoco es quedarse el coche 2 semanas parado, ¿sabes? Sí, son sí, 5 días está y ya está. Listo. Y, madre mía. Familia, esto... Esto es una máquina, esto es una máquina muy seria, ¿eh? Bueno, y las llantas son increíbles. Sí, 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 sí. Con los frenos azules. Veo que lleva unos pilotes por 4S, nada de 5, los 4S. Confiamos en este. Me parece que es lo que ponen de serie. Sí, pero que este modelo se supone que pilotes por 5 iba a sustituirlo porque decían que era mejor y tal, pero se sigue montando el 4S. Yo siempre monto estos uh-huh. neumáticos en mi coche y la verdad, sí, sí. bien. Como suele bien. Decirse, pura crema. No, queda bien. La parte trasera, la gente se iba quejando un poco. ¿Sabes? Sí. Al principio, cuando sacaron las primeras sí, sí. fotos, la gente se quejaba un poco. Sí, lo veían como muy cuadriculado. Nos vamos acostumbrado. Sí. Bueno, yo
de día en día y cada día que la veo más, bueno, llegó ayer, pero cada vez que la veo más, más bonita. Sí, lo sí, veo sí, más sí, bonito sí. Este coche. No, no, y el alerón que le ha puesto... No, queda, queda estupendo el alerón. La sí, combinación sí. Carbono, llanta oscura, techo, retrovisores, aquí estamos haciendo ahora un poquito de tuning, de personalización. 100%. Y le queda muy bien el conjunto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y vas a... Cuando vuelves para hacer la lanzada, tráete tapones. Porque vas a flipar el sonido que va a hacer este coche. Claro, ya suena con el GPF, pero con los downpipe va a ser una locura. De verdad. Más sonido que el RS3 Full Miltec, ¿qué dices? El blanco. ¿En serio? Es que la gente de esta calle, del final de sí, la sí, calle, sí. Vino corriendo y mucha gente se paraba, furgonetas así en la calle, motos que se paraban para grabar. Aquí atrás tenía como 25 personas grabando. Tenías ahí un público... 100%. Porque sonaba tanto y bueno, era... Bueno, es bonito porque es un RS3 sí. De los nuevos que de momento no sí, se sí, ha visto sí, sí, sí. Y con el sonido que hacía, pues la gente flipando. Joder. Digo, 25 personas ahí sí. Grabando. Realmente, este va a ser peor, yo creo. Vamos, que la, como se suele decir, la vas a liar parda. 100%. No os lo puedo encender porque tenemos la centralita que está mandada ya para desbloquear. Sí, sí, sí. Como te dije, salió ayer y llegará mañana. Bueno, llegará, nos la devuelven mañana sí, sí, sí. Desbloqueada y nada, luego hacer los ajustes, motor y caja. Caja también. Caja también, claro, porque con el añadido de potencia y de par se tiene que hacer la caja para... Equilibrio. Una armonía, un mejor armonía y además para que la caja acepte el toda par esa añadido, potencia. Claro. Hombre, estamos hablando de mucha potencia, ¿eh? 100%. Es que... 700 y pico caballos. Le daremos un pelín menos. Quiere un Stage 1. Yo creo que le daremos algo como 680, algo así. Pero que ya veremos, porque es que es todo trasera. Entonces, es que es todo, exactamente, es que es tracción trasera. Entonces es difícil de. Bueno, 700 caballos en un coche que pesa. Que debe pesar 2300, algo así. O menos. O menos. O ¿no? Menos. ¿De qué voy? No, claro, de 2100, ¿no? Algo así, o 2000. Y entonces todo trasera, claro, con mucho par va a ser difícil de conducir. De gestionar, sí. Sobre todo en mojado. Pero bueno, sí, también lo divertido. Va, Pedro, nos vemos al banco de potencia a hacer las primeras pruebas y ajustar, quedarlo finito y a ver los resultados. Vamos a ver lo que da la bestia parda esta. Bueno, Pedro, ¿qué tal? Aquí tenemos los resultados del M2, uh-huh. El azul que hicimos la semana pasada. Sí. Bueno, ya lo ves, unos resultados, bueno, una barbaridad. Uh-huh. Este motor tiene un potencial enorme. El motor del siglo. El motor del siglo, exacto. Y bueno, lo hemos hecho a medida. Vino el cliente sábado por la mañana uh-huh. Y hemos ido ajustando las potencias, la intensidad del pop también, porque... Claro, como tiene un potencial enorme, el cliente dijo, va, bajamos un poco, que entiendo, porque es todo trasera. Entonces, uh-huh. Bueno, hemos llegado a algo que le va perfectamente, está súper feliz. Súper feliz. Y nada, aquí los resultados, ¿vale? Esta es la curva del par. Sí, joder. Ha dado 856 de par. Casi 860 de par. Y los caballos es esta curva de aquí, hemos llegado 659. Casi 660 y porque ¿hasta dónde podríamos haber llegado? Más. Es decir, la primera lanzada que hicimos, bueno, de las primeras que hicimos llegamos a 942 de par y 680 de caballos, más sí, o menos. Casi 700. Con el mismo motor y las piezas instaladas, porque con estas piezas podemos llegar a Stage 2. Estamos hablando de 720 caballos, 940 de par, ¿vale? Casi 1000 newtons de par, es que son cifras de verdad, ¿eh? Sí. Esa relación peso-potencia es una locura. Bueno, y todo en un M2. Bueno, que va con un superchasis y tal, pero claro, estamos hablando de casi 1000 newtons, que es una locura. Que es una locura.
Entonces, bueno, hemos bajado para tener un coche que pueda circular normalmente, entre comillas. Entonces, 660 caballos, 860 de par, y hemos ajustado también la intensidad del pop, como te lo decía, todo con el cliente, y esta es la curva, bueno, la última curva, la que hemos conservado y la que tiene el cliente ahora. Si quieres te puedo enseñar la otra curva, la de 942 de par, que es brutal, te enseñaré luego, vale. es un lío. pero bueno, una barbaridad. Para hacer la lanzada tenía que bajar un poco la presión de los neumáticos, poner un producto en los rodillos, porque claro, es que tanto par y de golpe lo es. Estamos al par máximo ya a 2.500 revoluciones, más o menos, 2.600. Mía. Solamente a esas revoluciones, y es que es casi al principio. Claro, claro. Entonces, nosotros lanzamos la medida a partir de 1.400 revoluciones, más o menos. Sí, sí. Entonces, apenas aceleras, luego sube y de golpe ya tienes el par máximo. Entonces, si no tienes la adherencia para que transmita todo al banco de potencia, no te da... Claro, ha sido calentar neumáticos, bajar un poco la presión, poner un producto para que pegue bien el neumático, bueno, muchas cosas, pero bueno, lo hemos logrado 100%. No, bueno, no tenía duda, pero aquí está la curva y buenos resultados. Tenemos una longitud y es muy plano, es decir, hay una continuidad en la curva y en la potencia. Que es brutal. Así que... Potencia brutal, pero también adherencia. Es decir, este coche con unos neumáticos un poco desgastados, vas haciendo drift todo el rato. Todo el rato. Lo bueno de los BMWs es que el sistema de ayuda al conductor son buenísimos. Entonces, aunque tengas 1.000 caballos, si con las ayudas, claro, no te lo da todo. Te corta la potencia. Tengo una curva, ya hice el test con las ayudas a tope. A ver qué da. Me dio, creo, 300 o 400 caballos. Entonces, claro, reduce mucho para que tengas algo más lineal. Sí, sí, sí. Voy a aprovechar el vídeo, soy un poco puñetero, ya lo sé, para lanzar una pregunta a ver qué opináis, para los puristas de BMW. M3, M4 versus M2, ¿qué opináis? ¿Estaríais a favor de uno o de otro? Tenéis que elegir. Os leemos en comentarios. Yo creo que ya sé lo que te dirán. El tema es que lo que te dije, al tenerlo aquí una semana, porque se quedó aquí 5 días el M2, cada vez que lo veía más bonito. Es verdad que cuando salieron las primeras fotos del M2, todo el mundo dijo, ¡ah, es horrible! Y yo el primero, es decir, no me gustó nada. Y al final, al verlo, pues sí que me gusta. Y viéndolo toda la semana, porque tiene las llantas enormes, las proporciones son buenísimas, y al final queda bonito, y sobre todo con este azul, que le queda brutal, el alerón de carbono, el techo de carbono, bueno, es un coche muy bonito. ¿Qué opináis? Bueno, ahora veremos la curva, la otra, la bestia, y bueno, después de la curva, solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros, darle like, y si queréis más contenido de este tipo, pues solamente tenéis que decirlo, y aquí seguiremos con el amigo Anthony, y nada, suscribiros si no lo habéis hecho, darle like, campanita para manteneros informados e informadas, y como siempre os decimos, cuidaros mucho. Adiós. Bueno, Pedro, lo que te comentaba de la otra curva que dio mucho más par, bueno, 940, es la curva azul, ¿vale? La roja es la de antes, la curva azul. Era otra curva que dio más potencia. Podemos llegar a más, ningún problema. Pero esta es la que dio el par brutal de 900, más de 949 de par. Es brutal, brutal. Pero ves la curva azul, que esta es la de par, no es igual de con la misma longitud y con la, no es tan fina como la roja, que es la última la que hemos acertado. No es igual. Entonces, bueno, hemos ido haciendo ajustes y mejoras para llegar a algo fino, 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 como la que enseñamos antes. Bueno, como lo veis, es una curva un poco más salvaje, ¿vale? Con un pico de par, al conducir hubiera sido un pelín más difícil, claro, porque el pico de par en estas revoluciones, bueno, es que casi peligroso, ¿vale? Para conducir, pero de eso se trata, coger un coche e ir haciendo los ajustes hasta que quede perfecto. Esto es nuestra fuerza.
poder ir ajustando los coches, los software, y mirarlo todo, comprobar hasta que quedemos con un resultado fino y poder entregar un coche que va perfectamente bien al cliente. A lo mejor esta curva hubiera sido más brutal, el coche hubiera sido más brutal, pero más peligroso y no le hubiera gustado tanto al cliente. Entonces, bueno, nada, nos hemos quedado con esta curva que le iba perfecto al cliente, con los pops, todo regular. También lo que hacemos en la pantalla, ¿sabes? Te da el par y la potencia en la pantalla de los BMWs, de los Audi RS3. Lo que hacemos es ampliar los números de esta gráfica que tienes en el ordenador de bordo. Uh-huh. Y cuando le pisas tienes los números reales y actualizados. Que no se te bloquee como a 460 como de serie, sino lo ampliamos a 700 para que vea la curva subir real y qué potencia da el motor en ese momento. Muy bien. Esto también lo hacemos cuando hacemos el BMW. Y nada, igual que con el VZ5, desde que hicimos el vídeo nos entraron otro presupuesto para un M2, un M3 Touring, ya hacemos uno en diciembre, pero nos entró otro, y un M4 Competition, todos de los nuevos motores. Uf. Lo digo, tenemos la herramienta para poder hacerlo, tardamos 5 días laborales. Uh-huh. Lo digo porque, claro, como hay que desbloquear la centralita, da mucho miedo a los clientes. Pero si me tienes que quedar el coche 3 semanas, no, nada que ver. Entra el coche martes por la mañana, sale sábado por la mañana. El desbloqueo tarda, nada, 2 días. Sale martes por la mañana la centralita, jueves por la mañana la recibimos y nos queda jueves, viernes y sábado para poder hacer los ajustes del software. Entonces, nada de 3 semanas, son 5 días laborales, entra el coche y sale con nuestra prestación, con las curvas de lanzada, con vídeos, con la garantía que ofrecemos, claro. Y nada de 3 semanas y podéis estar muy tranquilos, y lo tenéis que hacer porque es una brutalidad. Probar el coche con el cliente es una barbaridad. Es que te cambia el coche. Es como si, bueno, es nuevo, un coche nuevo, con resultados de un McLaren. Entonces, va bien. Madre mía.